Muy buenas alumnos, aquí Breaking Blood una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar la ley de los gases ideales. En primer lugar, yo creo que hay que explicar qué es un gas ideal y por qué hay una ley específica para gases ideales y no para un gas normal, también conocido como gas real. Muy bien, un gas ideal es un gas que está a baja presión, lo que quiere decir que vamos a tener una baja concentración de partículas de gas. Y esto hace que podamos suponer que cada partícula tiene un movimiento totalmente aleatorio, independiente de las partículas que tenemos alrededor, y cuanto más se aumente la presión, más serán estas interacciones y más se desviará de las leyes de los gases ideales. Esta aproximación se toma de esta manera porque esto hace que las ecuaciones sean muchísimo más simples y mucho más fáciles de interpretar. Sin embargo, también hay unas ecuaciones para gases reales, pero en el caso de los gases ideales, que es lo que vamos a hacer hoy, es todo bastante más simple. Para entender un poco más el concepto de gas ideal, a mí me gusta utilizar el ejemplo de una mesa de billar con cierto número de bolas de billar dentro. Imaginaos que tenéis una mesa de billar llena de bolas, ¿vale? Y le dais un golpe a una de ellas. Esta pelota se va a ver muy influenciada por los choques con el resto de bolas que hay a su alrededor. Sin embargo, si tenéis una mesa de billar con dos bolas de billar, al darle un golpe a una, esta muy poco probablemente le vaya a dar a la otra, a no ser que vayas tú intencionadamente. O sea, en el segundo caso, donde solo teníamos dos bolas, la bola a la que le damos va bastante más libre que en el caso de una mesa que está llena de bolas de billar, donde se ve evidentemente influenciada por los choques. Y es esto lo que condiciona el considerar un gas como gas ideal. Es esta libertad de movimiento, este concepto de aleatoriedad, lo que hace que un gas se considere ideal o no. Muy bien, pues ahora ya sabemos qué es un gas ideal. En un vídeo anterior ya hemos estudiado las distintas leyes de los gases, voy a dejar el enlace en la descripción y aquí en una tarjeta por si no las conocéis. Y lo que vamos a hacer es aplicar estas leyes al concepto de gas ideal. Así que vamos a tirar un poco de pizarra, pero no os asustéis, ¿vale? En primer lugar, vamos a escribir en la pizarra las cuatro leyes que hemos visto en el vídeo que os he dejado en la descripción. La ley de Boyle dice que a una temperatura constante, la presión por el volumen son constantes. La ley de Charles dice que a presión constante, el volumen es una constante por la temperatura. La ley de Gay-Lussac dice que a un volumen constante, la presión es una constante por la temperatura. Y el principio de Avogadro dice que a una presión y temperatura constantes, el volumen es igual a una constante por el número de moles. Ahora lo que vamos a hacer es combinar estas cuatro ecuaciones, todas ellas en una sola. Fijaos en estas cuatro ecuaciones que tenemos aquí, que en el lado de la izquierda, en todo momento tenemos tan solo presión y volumen. Por lo tanto, vamos a combinar aquí presión y volumen en el lado de la izquierda, y a la derecha nos queda todo el rato una constante, la temperatura y el número de moles. O sea que podríamos escribir una combinación de las cuatro ecuaciones como esto. Una constante por el número de moles por la temperatura. Y esto de aquí es exactamente la ecuación de los gases ideales. Simplemente que a esta constante se le suele llamar R y se conoce más típicamente como PV igual a NRT. Bien, ahora vamos a borrar esta y voy a colocar esta ecuación un poquitín más grande. Y vamos a comprobar que se cumplen estas cuatro condiciones dentro de esta ecuación de aquí. Fijaos que si hacemos que la temperatura sea constante y el número de moles evidentemente también, porque en estos tres casos el número de moles también era constante, nosotros tendríamos que la presión por el volumen sería una constante, que es efectivamente lo que dice la ley de Boyle. Ahora, si mantenemos la presión y los moles constantes, tendríamos que esto sería una constante y esto también. Por lo tanto, el volumen sería una constante por la temperatura, que es lo que dice la ley de Charles. Si tuviéramos un volumen constante, tendríamos entonces aquí una constante, aquí también, y por lo tanto la presión sería una constante por la temperatura, que coincide con lo que dice la ley de Gay-Lussac. Y por otro lado, si mantenemos esto y esto constante, que son estas dos de aquí,
y variamos el número de moles, se comprueba que también el volumen quedaría siendo una constante por el número de moles y se cumple también el principio de Avogadro. Así que aquí tenemos básicamente una condensación de todas las leyes de los gases y es lo que se conoce como ecuación del gas ideal. Entonces ya hemos visto que esta es la ecuación de los gases ideales y ahora voy a hablaros un poquito de lo que es esta constante R, que es el resumen, una especie de compendio de todas las constantes que había antes. Y bueno, esta R ya está muy estudiada, ya se sabe exactamente lo que vale y comúnmente suele tomar dos valores, o 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin, o también se suele utilizar otra R que es 8,31 joules partido por Kelvin por mol. Dependiendo del caso en el que estemos trabajando, a lo mejor en termodinámica, que se utilizan más las unidades de energía, es más conveniente utilizar esta R, y a lo mejor pues para cálculos estequiométricos interesa más utilizar esta, ya que tenemos pues atmósferas, tenemos litros, y bueno, eso simplemente depende un poco del caso en el que tengamos que aplicar nuestra ecuación. Pero bueno, simplemente os vengo a decir que esta R ya está estudiada, tiene sus valores, y que dependiendo un poco de las unidades, este valor evidentemente varía un poco. Muy bien, ahora vamos a resolver un ejercicio muy fácil utilizando esta ecuación para que veáis un poco cómo se puede llegar a utilizar esta fórmula, ¿no? Imaginaos que tenemos un sistema en un estado inicial de 100 Kelvin de temperatura y a 300 atmósferas. Y sin variar el volumen, o sea, en un proceso a volumen constante, vamos a calentar esto hasta 500 Kelvin. Y la pregunta es, ¿qué presión tendremos al final del proceso? Muy bien, evidentemente en este proceso donde tenemos un sistema que lo calentamos y ya está, no estamos variando el número de moles, por lo tanto, el número de moles también es constante. Entonces, vamos a plantear la ecuación en el estado inicial y la ecuación en el estado final. En el estado inicial tendríamos presión 1 por volumen 1 es igual a los moles por R, por la temperatura en el estado 1. En el estado final tendríamos que la presión 2 por el volumen 2 es igual a los moles por R por la temperatura que hay en el estado 2. Ahora bien, hemos dicho que el proceso es a volumen constante, por lo tanto volumen 1 y volumen 2 son exactamente el mismo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir una ecuación entre la otra y veréis lo que sucede. P1 por el volumen dividido por P2 por el volumen es igual a NR por T1 dividido por NRT2. Y como el volumen, los moles y la constante evidentemente son iguales al principio que al final, todo esto se nos iría y nos quedaría que la presión inicial partido por la presión final sería igual a la temperatura inicial partido por la temperatura final. Así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta última expresión que tenemos aquí, sustituimos estos datos y en principio ya deberíamos de tener la presión en el estado final. Borramos un poco todo lo que tenemos por aquí y como lo que queremos saber es la presión 2, la despejamos pasándola al otro lado y esto pasándolo para acá y nos quedaría que la presión sería igual a la presión inicial por la temperatura final partido por la temperatura inicial. Por lo que la presión en el estado final sería 300 atmósferas por la temperatura final, que son 500, partido por 100. Como veis, los Kelvin se nos van y quedaría 300 por 5, que serían 1500 atmósferas. Esto es un claro ejemplo de la aplicación de la ecuación de los gases ideales. Como estamos en un proceso a volumen constante, también nos hubiera valido perfectamente utilizar la ley de Gay-Lussac. Pero bueno, también sirve esta ley ya que las engloba todas, como hemos visto al principio del vídeo. Y hasta aquí la explicación de la ecuación de los gases ideales. Probablemente me haya dejado cosas en el tintero, así que ya sabéis, como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis ponérmela en los comentarios o preguntarme a través de Twitter. Y bueno, espero que os haya sido útil, a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.